La verdad es que sí, sobre todo si uno lo ve en los adolescentes, que son los que están como empezando a aventurarse, ¿no? Salen después de un periodo que a veces en el psicoanálisis se llama la latencia, que es este momento de los 7, 8 hasta los 10 años, que están los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ¿no? No se mezclan tanto, y ya con la pubertad a los 11, a los 12 empieza a surgir el interés en el otro sexo, y empieza durante la adolescencia toda una fase de exploración. Y en esa fase de exploración, la verdad, estamos viendo un cambio de paradigma cultural, como vos decías. Digamos, el modelo que, no sé, por lo menos en mi generación, era, bueno, que bien podías ser amigo de una persona, de tu mismo sexo, de otro sexo, o bien podías tener un interés romántico que llevaba a estar de novio. Claro. No, si el interés era recíproco, por ahí te conocías un tiempito y te ponías de novio. Y hoy la verdad que en los adolescentes, y a mí me parece sano, más allá de que hay un montón de cosas de riesgos o de cuestiones preocupantes en la cultura actual de los adolescentes, no digo que es todo maravilloso, ¿no? Hay un montón de cosas para estar alerta, pero es verdad que me parece sano como esta diversificación, esta pluralización de las maneras de estar con el otro. Entonces, hay chicos que van al boliche y una chica puede comerse a un chico o comerse a otra chica, y esto queda en un plano como de juego, de exploración, de descubrimiento, que puede ser importante para la construcción de la identidad sexual de esa persona, de quién es, de qué cosas le gustan, de cómo le gusta vivir su sexualidad, cómo es y cómo va construyendo su identidad sexual. Puede comerse a otro, puede estar conociendo a un chico, puede estar conociendo a una chica o a un chico, pero decir, por ejemplo, que todavía tienen derecho para estar con otras personas, o bien en un cierto momento a veces pactan una exclusividad. Todavía no somos novios, pero ya hay exclusividad. Es decir, no hay un compromiso mutuo de no estar con otras personas. Y lo de ponerse de novios aparece como el último momento después de esta construcción progresiva. Y me parece que esta gradualidad que se armó en la cultura de los adolescentes es un fenómeno muy genuino, o sea, que surgió de ellos, nadie se lo impuso, y en ese sentido me parece sano. Y me parece que los adultos también estamos en una sociedad más tolerante, o sea, cuando en el consultorio, ¿no? Porque esta columna va un poco entre la filosofía y la psicología. Y ahora estoy hablando un poquito más desde el punto de vista de la psicología o de la clínica. He visto mucha tolerancia en los adultos. Los adultos entienden, acompañan situaciones que en otra generación eran mucho más difíciles de aceptar. Cuestiones, por ejemplo, de que una persona diga no me siento mujer, me siento varón, o viceversa, ¿sí? Que antes hubiera sido una tragedia, un escándalo, ahora son aceptadas, son apoyadas, y el efecto de esto en la salud mental es importantísimo. Cuando un chico se da cuenta, por ejemplo, de que su identidad es que se siente una chica y no un chico, y esto no es legitimado por el entorno, por la escuela, por la institución, por los adultos, es devastador. Es devastador, los índices de suicidio, por ejemplo, son altísimos en ese tipo de población. En cambio, cuando se lo escucha, se lo acompaña, se acepta, por ejemplo, alguien que dice que cambian los pronombres, no quiero más que me digan ella, ahora soy él, o se cambian el nombre, y esto es acompañado, bueno, nos fuimos para otro tema, pero tiene que ver también, y es genial los efectos que esto genera. Vos hablabas de la pareja, el enamoramiento, de los jóvenes, se hacen de novio. Esto no significa sexualidad. A ver, la sexualidad está... Enamoramiento. ¿No? Claro, no. Depende cómo definamos sexualidad. Me parece que otro de los cambios de paradigma, que esto ya empieza hace 100 años con Freud, más de 100 años, es separar la sexualidad de las relaciones sexuales o la reproducción. Un beso en la boca es una manifestación de la sexualidad. Lo que decía Freud es, la boca es una zona erógena,
No, el beso no cumple ninguna función biológica. No es para alimentarse, no es para comer, no es para reproducirse, es para disfrutarlo, para gozar. Entonces, aquí ya hay una exploración de la sexualidad, incluso en un beso, ¿sí? Incluso en una caricia. Freud hablaba, por ejemplo, de zonas erógenas, ¿no? Que decía precisamente que no solamente sentimos placer sexual con la zona genital. Hay zonas que están erotizadas que pueden ser las zonas anales, puede ser la boca. Bueno, no sé si son temas un poco bravos para esta hora de la mañana, pero esto es parte también de un cambio de paradigma que empieza hace más de 100 años con Freud, cuando empieza a decir tenemos muchas zonas erógenas. Hay algunas incluso como más típicas como las que mencioné, pero para alguien puede ser la oreja o la tetilla o la axila o lo que sea, digamos, ¿no? Depende, ya ahí como cada uno construye su propio cuerpo. Y bueno, creo que también esto tiene que ver con algo que hemos podido, yo por lo menos en mi vida adulta, lo he podido aceptar y llevar a cabo, decir, a ver, el amor no tiene por ahí, no es que no tiene nada que ver, pero separemos, una cosa es el amor y uno puede justamente encontrarse sexualmente con alguien sin sentir amor por esa persona, porque antes también, bueno, por ahí en la adolescencia esto como que hubiera inculcado, a ver, vas a estar sexualmente con alguien, pero tiene que ser tu novio, tenés que estar enamorada, tenés que estar segura, y me parece que son dos cosas que van por carriles distintos por ahí. Hay, uno podría, si uno quiere separar o analizar, ¿no?, un montón de términos que están como relacionados entre sí, pero que a la vez uno podría distinguirlos. Por un lado está el amor, por otro lado están los proyectos de pareja, incluyendo el matrimonio, por otro lado está la sexualidad, que a veces puede ir más de la mano del amor o menos. Por ejemplo, viste que ahora hay un montón de categorías que usan los adolescentes, que hablan desde, el poliamor, entre esas categorías, una que me empezó a sorprender, aparecen en la clínica, hay chicos que dicen, por ejemplo, soy pansexual, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter ahora en la pansexualidad, pero hay otros chicos que dicen soy demisexual, y eso quiere decir que ellos se definen como personas que solamente pueden gozar de la sexualidad cuando sienten afecto por la otra persona. Bien. Entonces ellos mismos, en lugar de decir esto es la normalidad, yo soy el normal, dicen no. Acepto que hay diversidad, acepto que hay otras personas que gozan de su sexualidad sin amor, que pueden tener un encuentro sexual una noche y no les pasa nada a nivel afectivo. Y a su vez dicen, yo, mi propio estilo, mi sexualidad es que no funciona si no hay a la vez afecto. Por lo tanto, soy demisexual, aparece como una categoría específica. Eso me encantó. ¿Qué diferencia hay entre... Estamos hablando de la juventud prácticamente, sí, y un adulto mayor. Yo creo que la diferencia es la misma diferencia que hay en cualquier ámbito. Por ejemplo, un chico que está jugando puede jugar a que es bombero, a que es policía, a que es arquitecto, ¿no?, a que es maestro de escuela, y después van apareciendo como unos intereses que se van consolidando, y suponete que después termina haciéndose ingeniero. Y cuando se hace ingeniero, un montón de cosas que antes le interesaban, tal vez artísticas, tal vez dejan de interesarle, porque un poco se cristaliza la personalidad en una dirección. Y a veces el ingeniero se convierte en un ingeniero 24 horas, ¿no?, que llega a la casa y sigue viendo cómo se lleva en la familia, o qué sé, como si fuera un ingeniero, haciendo el cálculo de si usamos bien la plata, de cómo si los procesos están optimizados o no, si los platos están... ¿no? Y lo mismo para cualquier profesión, la maestra jardinera o la maestra de un jardín maternal llega a la casa y termina siendo, no tratando al esposo por ahí, a los hijos en el mismo tono que trata a los chicos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando... somos chicos, estamos explorando el mundo, nos estamos descubriendo a nosotros mismos, hay una mayor plasticidad en nuestro cerebro. Las neuronas pueden establecer nuevas conexiones, se pueden reacomodar, hay muchas más posibilidades. Y esto es lo que hace el juego, todo tipo de juego. Incluso
el juego sexual. Y cuando somos adultos, generalmente tendemos a tener ya un estilo más cristalizado. Es decir, seguimos siendo personas sexuales toda nuestra vida. Hasta el último día de nuestra vida va a haber cosas que nos van a generar placer en nuestro cuerpo, ¿sí? Y va a haber cosas que vamos a anhelar en un encuentro con el otro. Pero tal vez, en lugar de tener esto que decía, por ejemplo, de los chicos que van al boliche y van probando distintas cosas, y no quiere decir que esto que decía antes, que una chica esté, que bese a otra chica en el boliche una noche, no quiere decir que esté haciendo una, que sea lesbiana. Quiere decir precisamente, muy probablemente, que eso es un espacio lúdico, un espacio de exploración, de juego. Pero generalmente, en general, porque esto después cada uno hace su propio camino, pero en general cuando ya nos vamos haciendo más grandes, bueno, uno tiende como a definirse, a consolidar un estilo. Hay menos plasticidad, menos búsqueda y menos exploración. Ya sabemos lo que queremos. Gustavo, bueno, para terminar un poquito, yo que tienes muchas preguntas para hacerte, pero la vamos a seguir. No, pero igualmente quiero hacerte la última pregunta, porque esto me interesa y mucho. Hay personas que defienden y otras dicen, no puede existir esto del poliamor. ¿Cómo podés amar a dos o más personas? ¿Qué opinión te merece esto? ¿Se puede amar a dos personas o a tres, por ejemplo? Mira, estoy tartamudeando porque es una pregunta muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque estoy pensando por un rodeo. El modelo que tenemos del amor y que probablemente llevamos durante toda nuestra vida es el vínculo que teníamos cuando éramos bebés con nuestra figura de cuidado, que generalmente es la mamá, pero en algún caso puede ser el papá o una tía o una abuela, otra persona. Esto, digamos, es un tema todavía sujeto a debate o a controversia, pero hay mucha investigación. El psicoanálisis piensa que la madre es el primer modelo de amor y después hay toda una corriente, una teoría muy interesante que se deriva del psicoanálisis, que es la teoría del apego, que habla del sentido de seguridad que nos da esto de estar apegados a una figura de amor, ¿no? ¿Y por qué doy este rodeo? Porque la gente de la teoría del apego se preguntaba lo mismo. Cuando el bebé, ¿viste esos bebés que a los 8, a los 9 meses sienten que tienen que estar a upa de la mamá y si viene un extraño ya se angustian, se ponen a llorar? Es decir, que tienen una figura de apego. Pero a veces tienen una figura de apego primaria, por ejemplo, suponete la mamá, pero con el papá o con la abuela o con una tía también tienen cierto apego y se sienten seguros y pueden estar a upa, pero ya si viene un extraño no, ya les se angustian o tienen cierta ansiedad, se ponen a llorar. Y entonces los psicólogos se preguntaban lo mismo, ¿este primer objeto de amor del chico puede ser uno solo o puede haber múltiples figuras de apego? Y hoy en día se piensa que sí puede haber múltiples figuras de apego. Y que sobre todo hay otras culturas donde ni siquiera es la mamá la que desempeña ese rol. Por ejemplo, que es más común que lo desempeñe el padre que la madre en algunas culturas. Entonces, yo pienso que sí, que tiene que ver con cada uno, pero que también en la vida adulta es posible tener distintas figuras de apego. Distintas figuras donde uno siente esta persona me contiene, me entiende, nos amamos mutuamente, nos gustamos, ¿sí? Ahora, hay como una excepción ahí, me parece, que es que hay algo mágico que sucede, que también hay una explicación científica, pero que lo vivimos como mágico, que es el momento del enamoramiento. Y generalmente, el momento del flechazo, en general, es un momento en que una persona te ocupa completamente, te toma completamente. Pero luego, cuando pasa ese momento, tal vez ahí sí es posible tener distintos vínculos amorosos en paralelo. Pero generalmente en ese momento del flechazo y estás pensando en esa persona las 24 horas del día. Muy bien. Bueno. Es para seguirlo. Sí, lo vamos a seguir, Gustavo, ¿no? El amor. Lo vamos a seguir porque hay tantas cosas para preguntar sobre el amor y debatir. Me encantó esta respuesta del poliamor, ¿no? Me gustó mucho, siempre digo, ¿por qué la exclusividad? Esto lo vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué esta cuestión? También fuimos educados así, ¿no? El amor es poseer, se supone. Si me permitís que agregue un poquito más. Tiene que ver con los distintos tipos, porque el amor es una palabra, pero el amor como palabra
cubre en nuestro lenguaje muchos usos distintos. Amar a una persona en el sentido de estar enamorado, amar a un hijo, no es el mismo tipo de amor. Claro que no. La amistad tiene la misma raíz etimológica que el amor, uh-huh. El amor a un amigo. Alguien puede decir que ama la música, que ama el vino, que ama el buen se vino, dice, se pero dice. Son sentidos distintos. Claro. Entonces, por eso era la distinción. En el sentido del enamoramiento, tal vez no. Lo más común ahí es que la captura por parte del objeto que te produce el enamoramiento suele ser total, pero es un fenómeno que tiende a disiparse en general. En cambio, esto de tener vínculos amorosos en el sentido de vínculos significativos con los cuales sentís apego, sentís que tenés una relación de mutuo apoyo, mutua comprensión, que te gustás mutuamente con otra persona, que te sentís atraído, que te sentís bien, tal vez eso sí puede darse con más de una persona a la vez. Perfecto, bueno, clarísimo, Gustavo, entonces. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho por esta columna y dentro de 15 días, ansiosos y ansiosas, te esperaremos para seguir debatiendo y hablando sobre el amor. Ya tengo varias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa.